Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los panelistas y todos ustedes por acompañarnos en este evento. Mi nombre es Graham Watkins y soy el jefe interino de la División de Cambio Climático del BID. Hoy tengo el gran placer de ser el moderador de este seminario, en lo cual vamos a presentar nuestro libro nuevo, El empleo en un futuro con cero emisiones netas en América Latina y el Caribe. Este libro analiza el impacto laboral de avanzar hacia la descarbonización de nuestras economías. El libro también es el resultado de una colaboración súper importante y fuerte entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional de Trabajo. Obviamente, la pandemia y sus consecuencias para todos nosotros y para las economías de la región está al frente de nuestras mentes y a las mentes de los gobiernos al momento. Sin embargo, muchos de nuestros países y nosotros también y muchos de las organizaciones internacionales ya están empezando a pensar de qué viene después de que podemos manejar los impactos de la pandemia. Este creo que vamos a hacer a través de desarrollar planes para una recuperación económica de la región. Y estos planes van a ser críticos para los años que vienen, para las décadas que vienen en realidad. Sabemos que realmente no podemos volver a la normalidad. Este presenta un problema porque es la normalidad que nos llevó a donde estamos hoy. Sabemos también que la región tiene altos niveles de desigualdad y está enfrentando una crisis ecológica y climática. Y se han agudizado con la pandemia estas crisis. Entonces, lo que necesitamos es una nueva normalidad. Y esta normalidad tiene que basarse en la creación de empleo y el impulso a la productividad económica de la región. Pero este también tiene que venir de la mano con un desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente al cambio climático. Antes de presentar a nuestros panelistas, vamos a arrancar el evento de hoy con una presentación del contenido del libro y sus mensajes principales. Y para hacer este, estoy súper agradecido que tengamos con nosotros a Ana María Rodríguez Ortiz, la vicepresidenta de Conocimiento y Sectores del BID, y a Vinicius Piñero, el director regional del OIT para América Latina y el Caribe. Sin más preámbulos, tengo el placer de dar la palabra a Ana María para hablar sobre este importante libro. Muchas gracias, Graham. Para mí un placer estar aquí con ustedes para presentar este informe excelente y hacerlo con un excelente panel. Quiero agradecer a Vinicius y a la OIT por el magnífico trabajo conjunto que hemos hecho, que ha hecho posible llegar aquí hoy con ustedes con este oportuno estudio. Si yo tuviera que elegir una palabra para describir esta relación entre empleo y cambio climático, esa palabra sería vulnerabilidad y, como lo muestra el informe, oportunidad también. Sabemos que la pandemia, como decía Graham, está teniendo efectos devastadores en nuestros ciudadanos y la falta de protección social nos hace vulnerables al virus, así como nos ha hecho vulnerable a los impactos de cambio climático. Los números para América Latina y el Caribe es que uno de cada dos trabajadores en nuestra región trabaja en la economía informal. Eso quiere decir que la mitad de la fuerza laboral no tiene acceso a las formas de protección social, a las prestaciones de desempleo o una pensión para el futuro. Y más aún, si nos proyectamos al 2030, además vamos a perder casi 2,5 millones de empleos en la región, porque el cambio climático va a forzar a la gente fuera de regiones donde el calor es demasiado alto para trabajar como lo veníamos haciendo o en condiciones que es imposible trabajar en absoluto. Por lo tanto, este informe no podría ser más oportuno porque tenemos que encontrar formas de proteger a toda la población de trabajadores, en particular a los vulnerables. ¿Y eso cómo se compensa? Bueno, pues tenemos que aumentar el número de buenos trabajos disponibles. Este reporte, buenísimo,
aborda tres temas principales. El primero muestra que la descarbonización para llegar a cero emisiones netas de carbono para el 2050 es una meta no solamente necesaria y beneficiosa, sino que es posible. Entonces, la descarbonización es posible. En segundo lugar, estima el impacto en el empleo de lograr esa descarbonización. Y en tercer lugar, y yo creo que esto es lo que hace este estudio tan interesante, es que analiza las políticas que los países tienen que usar para lograr cero emisiones netas y al mismo tiempo crear nuevos empleos. Entonces, me gustaría empezar explorando por qué la descarbonización es posible y conlleva beneficios económicos. Para detener la crisis climática, definitivamente necesitamos llegar a cero emisiones netas para 2050. Y todos los países de la región han ratificado el Acuerdo de París que reconoce este objetivo conjunto. Desde luego que no es fácil, pero ya muchos países están trabajando en planes para lograr este objetivo. Entonces, en ese camino yo quisiera destacar dos buenas noticias. La primera muy buena noticia es que este objetivo de descarbonización es técnicamente posible y puede traer enormes beneficios económicos. Casi 2/3 de las emisiones de carbono en la región provienen de los combustibles fósiles. Para el 2050, los países tendrán que eliminar gradualmente la generación de electricidad con combustibles fósiles y reemplazarlo por fuentes libres de carbono, como es la energía eólica y la solar. Estas son más baratas que los combustibles fósiles y además lo son mucho más baratas para muchas de sus aplicaciones. Y tenemos ejemplos, países como México o Chile tienen la energía eólica y solar hoy día más barata del mundo. Chile, por ejemplo, ya tiene un plan para eliminar la electricidad procedente del carbón, tanto por el cambio climático como por razones puramente comerciales. Además, la energía renovable puede ser una solución para electrificar áreas rurales remotas y servir a las poblaciones más pobres y más marginadas. Los países también necesitarán utilizar electricidad en lugar de combustibles fósiles para el transporte, la cocina y la calefacción. La electromovilidad también es cada vez más barata y evita la contaminación del aire. Algunas de las ciudades de nuestra región son líderes en autobuses eléctricos y eso representa una enorme oportunidad. Un estudio reciente del BID muestra que tan solo en un país como Costa Rica, usar más autobuses eléctricos y automóviles alimentados con energía renovable puede generar 20,000 millones de dólares en beneficios netos para el 2050. ¿Y esto por qué? Porque es el resultado de una menor contaminación del aire, menor congestión, menor número de accidentes y menores costos de operación. Y estos beneficios compensan, pero con mucho, los costos iniciales de hacer el cambio de vehículos alimentados por combustibles como el fuel a vehículos eléctricos. Y bueno, desde luego necesitamos promover el uso de transporte público sostenible, facilitar los desplazamientos a pie y promover el uso de la bicicleta. Ahora bien, nos queda 1/3 y casi 1/3 de las emisiones de carbono provienen de cambios en el uso del suelo. Así es que necesitamos detener urgentemente la deforestación y comenzar un ambicioso esfuerzo de plantación de árboles. No es misterio, los árboles absorben el carbono y por lo tanto los necesitamos y los necesitamos mucho. ¿Esto qué requiere? Necesita cambiar las dietas a menos alimentos de origen animal y más alimentos de origen vegetal para liberar las tierras, para reconstruir este hábitat con más árboles. ¿Esto qué quiere decir? Que habrán más alimentos, más baratos y además mucho más saludables. Esta es la primera gran noticia. La segunda gran noticia es que la descarbonización puede crear empleos. Y esto es excelente. En concreto, podemos crear 15 millones de empleos netos en América Latina y el Caribe para el 2030. Y yo creo que este es el hallazgo más fuerte y más importante de nuestro análisis. Porque en todos los países de la región se pueden crear más empleos de los que se destruyan en la transición hacia una economía descarbonizada. Por ejemplo, Brasil podría crear 7 millones de empleos netos y México 2 millones de empleos netos. La descarbonización entonces es una oportunidad no solamente de hacerle frente al cambio climático, sino creación de empleo para todos los países. Este camino no es fácil, será un camino que está lleno de dificultades y de baches porque se perderán como 7,5 millones de empleos en electricidad generada por combustibles fósiles, por la extracción de combustibles fósiles y la producción de alimentos de origen animal.
Sin embargo, esos empleos que se pierden serán mucho más que compensados por las nuevas oportunidades de empleo. Calculamos que se van a crear entre 22 millones y medio de empleos en agricultura y producción de alimentos procedentes de plantas, electricidad renovable, silvicultura, construcción y manufactura. Entonces, en resumen, de estas dos buenas noticias es que hay muchas y muy importantes ganancias y son mucho más grandes que las pérdidas. Pero ¿cómo lograr que se concrete esta ecuación de mayores ganancias y menos pérdidas? Los países tienen que asegurarse que estos trabajos se materialicen desde la política pública hoy para gestionar la pérdida de empleos, para darle espacio a la creación de los nuevos. Y eso es lo que va a explicar ahora mi colega Vinicius Pinheiro de la OIT. Adelante, Vinicius. Muchas gracias por trabajar juntos como lo hemos hecho para traer este excelente reporte a América Latina y el Caribe y hacerlo con buenas noticias. Bueno, muchas gracias, Ana María. En nombre de la OIT quería expresar nuestro agradecimiento y nuestra satisfacción de trabajar en este informe y también en futuras colaboraciones con el BID, una institución tan importante para el futuro de nuestra región. Y como acaba de mencionar Ana María, el camino hacia una economía con cero emisiones netas de carbono no está exenta de desafíos. Y desafíos estos que se suman a los enormes retos por lo que está pasando la región en estos momentos, ¿no? Con la peor retracción económica de la historia, 9-10% este año, el mayor nivel de desocupación, vamos a tener seguro algo como 40 millones de desocupados en 2020, que es el nivel más alto de toda la historia de América Latina, un aumento de la informalidad, desigualdad y pobreza. Pero el libro demuestra que podemos convertir estos desafíos en oportunidades. La verdad es que muchos de esos empleos, Ana María, que se menciona, quizás ya lo perdimos, ¿no? Porque con los niveles de retracción económica que estamos enfrentando, algunos de esos sectores justamente fueron más afectados por la crisis. Y el informe demuestra que el trade-off entre empleo, crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, que a veces se utiliza, es un gran mito. La verdad es que la creación de empleos y el combate al cambio climático son objetivos que pueden reforzarse mutuamente. No es uno el otro, ¿no? La verdad es que de la forma como se está proyectando el cambio climático, de acuerdo con las estimaciones recientes, o ganamos en los dos frentes o lo perdemos en todo, ¿okay? Y la clave para la compatibilización entre empleo y medio ambiente es justamente lo que llamamos de la transición justa. Y esa transición hacia un mundo de carbono neto cero es una transición que garantiza que el cambio sea equitativo y sea inclusivo. Eso significa asegurar que todos los trabajadores y empresas tengan las habilidades y capacidades necesarias para un futuro de cero emisiones netas de carbono y que tengan oportunidades de trabajo decente. Una transición justa implica, por ejemplo, que los gobiernos apoyen a los trabajadores, las empresas, las comunidades que se verán afectadas negativamente por la reducción de actividades como la extracción de combustibles que mencionaste, los combustibles fósiles o la ganadería, apoyándoles a beneficiarse de la descarbonización a través de la formación profesional, del apoyo a las empresas, a los productores rurales y también mecanismos de seguridad social como por ejemplo la jubilación anticipada. Hay muchos casos en el mundo, podría citar, por ejemplo, el Plan de Carbono de España, firmado en 2018, y otros de América Latina también. En cuanto a la formación de habilidades para el trabajo, de los 22,5 millones de empleos que se crearían en un escenario de cero emisiones, la mayoría, algo como 13,5 millones, entra en una categoría de habilidades médicas, medias. Entonces, no estamos hablando de niveles muy avanzados, ¿no? La verdad es que eso puede beneficiar el trabajador medio, el trabajador de calificaciones de educación media, mientras que 8 millones de empleos serían para trabajadores poco calificados, ¿no? Y alrededor de 1 millón de empleos para trabajadores altamente calificados, ingenieros y otros, ¿no? Así que muchas personas perdieron sus empleos, es verdad, ya lo perdieron en algunos casos, ¿no? Como mencioné, en esos sectores muy intensivos en carbono, pero con las políticas adecuadas se puede incentivar la migración de esos empleos hacia sectores menos intensivos en el carbono. Para eso, claro, es necesario investir
en políticas de nuevas habilidades, políticas también de igualdad de género, porque sabemos que muchos empleos que van a ser creados tienen predominancia masculina. Y quería hablar en especial del sector de agricultura, ¿no? Que es un sector bastante prominente, ¿no? En la región. En este sector, los trabajadores en muchos casos son informales, ¿no? Y carecen de acceso a la protección social. Y eso requiere estrategias para acceder a la cobertura de la protección social. Entonces, la protección social es una de las claves, ¿no? Para esta transición justa, junto con las políticas de empleo, las políticas de apoyo a las empresas. La coordinación interministerial es fundamental. Por eso yo creo que nuestra cooperación también es tan importante, tan significativa. Porque ahí tienen que estar todas las agencias de todos los sectores del gobierno y también los interlocutores sociales que están involucrados en este proceso. En especial, trabajadores, empleadores, y por eso también yo creo que es muy importante que en este panel esté representada la CSA y la OIE, ¿no? Que es la Confederación Sindical de las Américas, y la OIE, que es la Organización Internacional de Empleadores, ¿no? Que también emitirán su opinión sobre este proceso. Entonces, la coordinación y el diálogo social son fundamentales para una transición justa y sostenible. En Chile, por ejemplo, que se comprometió a convertirse en carbono neutro en 2050, ya tiene un plan, ¿no? Que incluye todos esos componentes. Costa Rica, y me da mucho gusto también que esté la ministra Janine aquí representada, que es un país que siempre estuvo en la delantera, ¿no? De la transición justa, ya con sus planes de convertirse en carbono neutro y de introducir eso como parte de la reconstrucción de la economía, del mercado de trabajo, respuesta a la crisis del COVID. Así que estamos muy entusiasmados con las buenas noticias que vienen de ese informe y que un poco cambia la marea de malas noticias, de pesimismo que viene con la crisis del COVID. Yo creo que es una buena noticia, algo que un camino a seguir, y también muy entusiasmados con la posible operación que vamos a tener con el banco en el futuro. Así que muchas gracias, Ana María, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Ana María y Vinicius. Fue una excelente presentación, un resumen del libro. Ahora vamos a conversar con los cuatro panelistas que tenemos. Y uno de los valores agregados de trabajar conjuntamente es que vamos a escuchar perspectivas muy distintas y un poco tratar de entender las conclusiones del estudio desde estas perspectivas distintas. Vinicio ya mencionó Costa Rica, entonces vamos a empezar con Janina Dinarte Romero, la ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. En 2019, Costa Rica lanzó su Plan Nacional de Descarbonización, y lo conocemos muy bien desde el BID, cuyo objetivo es crear una economía de cero emisiones para el 2050. Y más reciente, el gobierno está viendo cómo se puede aprovechar el plan para impulsar una recuperación sostenible en el país. ¿Se puede contarnos un poco más sobre el proceso y cómo van avanzando? Muchas gracias, Graham. Y un saludo a todos los que nos siguen en esta sesión. Gracias por este espacio que nos habilitan desde el BID y la OIT. Es importante para Costa Rica poder compartir los esfuerzos que venimos realizando. Yo creo que lo primero que hay que puntualizar es que Costa Rica tiene dos factores que son fundamentales para posteriormente poder lanzar un plan de descarbonización. Por un lado, los esfuerzos que se han hecho en términos de la recuperación de la superficie forestal, y por el otro, por supuesto, la generación que hemos traído prácticamente sostenida de generación eléctrica con energías renovables o de generación de energías renovables, que realmente son factores importantes y que permiten también describir en mucho el tipo de economía que hemos logrado construir y los empleos verdes que hoy tenemos. Y efectivamente lanzamos un plan de descarbonización del 2018 al 2050. Aquí en Costa Rica, pues este tipo de apuestas de política pública en materia ambiental se han caracterizado por ser políticas de Estado, y confiamos que este Plan Nacional de Descarbonización efectivamente nos permita llegar al 2050
alcanzando las metas que nos hemos previsto en términos no solo de descarbonización, sino también de objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces este plan puntualmente contiene 10 acciones que han venido avanzando ya en su fase de implementación. Voy a mencionar muy rápidamente cuáles son esas 10 metas que nos hemos propuesto. Por un lado, tenemos la movilidad sostenible y transporte en el transporte público, transporte liviano cero emisiones, transporte eficiente de carga, energía renovable y a bajo costo, edificaciones sostenibles y de bajas emisiones, sector industrial de bajas emisiones, gestión integral de los residuos, sistemas agroalimentarios de bajos en carbono, modelos ganaderos de bajas emisiones y también la gestión de los territorios con soluciones basadas en la naturaleza. A este momento llevamos prácticamente un 79% de avance en las metas que nos hemos fijado ya para el año 2020 y por supuesto también es importante mencionar que cerca del 82% de las acciones que ya están contempladas en el plan están desarrollándose, están en fase de ejecución. Y aquí una característica que también es realmente muy importante es que el trabajo se viene haciendo de forma conjunta con distintos actores de la sociedad. En esto no solo se ha sumado el sector privado a partir de las empresas, sino que también se han sumado los gobiernos locales y la sociedad civil. Por ejemplo, a nivel de los territorios, que es una parte tan importante para poder impactar realmente en concretar estas metas, pues hemos tenido municipalidades que vienen haciendo planes de acción muy específicos que nos ayudan, por supuesto, a avanzar en esta lógica de que las comunidades también se sumen a la descarbonización y en este sentido, por ejemplo, se está implementando un modelo de desarrollo orientado al transporte y también tenemos cada vez más municipalidades que se han venido sumando a los planes de la carbono neutralidad. Esto es muy importante porque es parte de la clave del involucramiento de los distintos sectores de la sociedad para poder alcanzar la plena implementación del plan. Igualmente hay otras acciones que son transversales que se tienen que contemplar, como por ejemplo, todas las estimaciones que se están haciendo en términos de una reforma fiscal verde, también el tema de concretar alianzas público-privadas, y hay un aspecto que es muy importante, y son las estrategias de financiamiento y atracción de inversiones, porque hemos identificado que efectivamente se tienen muchas potencialidades que se pueden concretar y traducir, no solo en crecimiento de la economía, sino también en generación de empleo. Y por eso la inversión en estos proyectos se vuelve vital, así como también el atraer empresas y por supuesto inversiones que puedan acompañar estas apuestas que estamos haciendo. Estamos en la fase, como bien se sabe, para básicamente poder tener un estudio de costo-beneficio del plan de descarbonización y esto creo que será una pieza vital para poder no solo concretar las transformaciones que están contempladas en el plan, sino claramente poder movilizarnos hacia una economía descarbonizada y que genere los rendimientos que ya vemos que el estudio adelanta que son posibles para la región latinoamericana y puntualmente también para Costa Rica. Muchas gracias. Súper. Y muchas gracias por estos excelentes aportes a la discusión y especialmente cubriendo los pilares de descarbonización. Costa Rica realmente también ha sido un pionero durante los años en la creación de empleos en energía renovable, ecoturismo especialmente, y soluciones basadas en la naturaleza, como mencionó. ¿Se puede compartir con nosotros un poco cómo Costa Rica logró hacer estos cambios, estos esfuerzos, cómo crecer estos negocios y los empleos que están conectados? ¿Y cuáles son las recomendaciones que tendrían ustedes para otros países? Sería súper interesante escuchar esta perspectiva. Claro, con mucho gusto. Bueno, efectivamente Costa Rica ha hecho una apuesta importantísima que se traduce no solo en la recuperación de la cobertura forestal, sino también en la generación de empleo verde. Y eso básicamente responde a lo que podríamos denominar dos estrategias fundamentales. Una que tiene que ver con la creación de áreas silvestres protegidas. Como ustedes saben, en Costa Rica cerca del 26% del territorio nacional se encuentra en alguna categoría de área protegida.
y un 3% de nuestro territorio marino. Esto se ha traducido en un gran potencial para la atracción y la generación de empresas ecoturísticas y, por supuesto, se ha convertido en uno de los factores que más moviliza turismo a nuestro país. Es uno de los valores agregados más importantes y se ha traducido en un alto nivel de encadenamiento que hoy básicamente representa cerca, o ha venido representando cerca de un 15% del Producto Interno Bruto. Esto también quiere decir que le genera cerca de 1 billón de colones a la economía de nuestro país, es decir, tiene un aporte realmente importante en términos de la actividad económica y, por supuesto, de la generación de empleo. Y claramente, pues ahora sí enfrentamos un desafío enorme, que a pesar de que hemos logrado generar estos empleos verdes con la pandemia, pues ciertamente ahora lo que necesitamos es empezar un proceso de recuperación, porque este capital que se ha venido construyendo, este capital natural, pues sabemos que tiene el potencial de volver a ayudarnos a levantar en esta situación. El otro componente importante es el pago de servicios ambientales. Costa Rica ha venido haciendo una apuesta importante para reconocer monetariamente la protección que desarrollan las comunidades y los empresarios, los dueños de los territorios, para preservar el digamos, superficie terrestre. En este sentido, como sabemos, esto ha no solo incentivado para que se pueda diversificar desde el territorio las actividades productivas, pero siempre velando por cuidar por la naturaleza. Y para esto se han habilitado opciones de microcrédito que se realizan desde la institucionalidad, pero también se tomaron las previsiones fiscales en su momento para poder financiar este tipo de intervenciones que le han servido a los que nos ha servido como país, no solo para dar una protección al recurso hídrico, sino también garantizar la belleza escénica, secuestrar carbono y proteger la biodiversidad, al tiempo que los productores pueden utilizar también el terreno para poder desarrollar actividades agrícolas o actividades turísticas. Esto realmente ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia y claramente se traduce en empleos verdes. Quisiera también aprovechar para plantear, y precisamente en la lógica de esa apuesta que queremos hacer al futuro y de la recomendación a otros países, el mencionar que, por ejemplo, parte de lo que estamos planteando ahorita y es el desarrollo que tenemos por el momento, es avanzar hacia lo que estamos llamando una estrategia de desarrollo territorial con estrategias basadas en soluciones por la naturaleza, al punto de que esperamos en los próximos meses poder lanzar la política costarricense Costa Rica Más Natura, que básicamente lo que pretende es, por un lado, tener el inventario de cuáles son las actividades que tenemos en el país que nos permiten concretar esta apuesta hacia una transición cada vez de empleo más verde, sino que también implica el ejercicio del análisis económico para determinar cuáles de esas actividades son bancables y con eso atraer los recursos para poder invertir en ellos y poder escalar esos negocios y también con ello poder generar nuevos ciclos económicos, que esto es realmente muy importante, es crítico para que esto tenga viabilidad y por supuesto genere rentabilidad para el país y para los productores. Y también se está haciendo un análisis de desarrollo de política productiva. Esto para poder incidir en los distintos territorios y por supuesto también poder compartir y llevar este desarrollo a los territorios más lejanos. En este sentido ya se vienen identificando distintos proyectos que sumarían a este planteamiento que se traducirá también en una política pública. Y el otro eje es lo relativo a la acción climática, donde seguimos trabajando muy arduamente en todo lo relativo a una producción sostenible que, como saben, pues nos ha caracterizado por la apuesta por algunos namas, como es en el Nama Café y Nama Ganadería, que ya hay avances importantes y donde también pues esperamos incorporar otras actividades. Y además viene un relanzamiento que esperamos poder concretar prontamente de una versión de los pagos de servicios ambientales en una versión 2.0, para que también podamos reconocer no solo el servicio del árbol, sino también pagar la captura en el suelo mediante buenas prácticas agrícolas. Así que estos son algunos de los temas donde nosotros no nos quedamos en un solo espacio, sino que seguimos avanzando, buscando no solo cómo traducirlo en una protección del medio ambiente, sino claramente también generar beneficios compartidos para toda nuestra sociedad y nuestra economía. Muchísimas gracias, señora ministra. Perfecto. Siempre hacemos referencia a Costa Rica como el modelo para el mundo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a Colombia y hablar un poco de Colombia.
de la mano de Roberto Esmeral, el viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio y también un amigo de mucho tiempo. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Realmente es un placer verte de nuevo. Colombia está construyendo actualmente su estrategia climática de largo plazo para básicamente lograr la carbono neutralidad y la resiliencia a 2050. Entre las áreas temáticas que están viendo se encuentra lo de la transición justa para la fuerza laboral. ¿Se puede explicar un poco de cómo se está desarrollando esta hoja de ruta y qué están haciendo en materia de transición justa en Colombia? Sí, muchísimas gracias, Graham. Permíteme primero saludar a la doctora Ana María Rodríguez, al doctor Vinicio Peñeiro, a la ministra Yanin Dinarte de nuestro hermano país de Costa Rica, con quien trabajamos muchísimas políticas ambientales y regionales, entre esas, por ejemplo, el High Ambition Coalition, que tiene que ver mucho con estos temas que estamos hablando ahora. Muchísimas gracias, ministra, y a todos los demás panelistas, y por supuesto, a ti, mi estimado gran amigo desde hace muchísimos años. Quería empezar diciéndoles lo siguiente. Por supuesto, la pandemia nos ha colocado en una situación que nos ha llevado a repensar nuestra relación con la naturaleza y con el medio ambiente. Nos ha llevado a repensar que no es una relación, digamos, antropocéntrica la que debemos continuar y eso ha llamado, digamos, a un nuevo renacer en el pensamiento no solo de los países, de los mandatarios, sino de todos los ciudadanos. Estamos hablando de un Grand Reset, de un crecimiento verde, y a mí me gustaría llamarlo incluso un renacimiento verde, porque tenemos que renacer hacia una nueva relación con la economía, con el planeta y con la manera en que desarrollamos nuestros territorios. Nosotros desde el Plan Nacional de Desarrollo, digamos, que se llama Pacto por Colombia y Pacto por la Equidad, establecimos un pacto por la sostenibilidad. Y un compromiso que hicimos para generar esa sostenibilidad fue generar una visión de mediano y de largo plazo. Por eso, aunque los programas de gobierno son de 4 años, nosotros nos pusimos metas al año 2030 y alineamos todo ese Plan Nacional de Desarrollo con la Agenda de Desarrollo Internacional, con los compromisos de cambio climático, Aichi, Hábitat, etcétera, los convenios de diversidad biológica. Y el presidente Iván Duque, precisamente el año pasado, en septiembre, dijo que Colombia iba a ser carbono neutro el año 2050. Y por eso, de la mano con socios tan importantes como ustedes, estamos trabajando en esta estrategia de largo plazo de descarbonización 2050. Esta estrategia la ha venido liderando el ministerio desde hace un tiempo y consiste en un instrumento de política que orientará las acciones nacionales, sectoriales, territoriales, para construir ese futuro resiliente expresado en términos de carbono neutralidad para la economía y la adaptación a largo plazo. Ya específicamente cuando hablamos del segmento de fuerza laboral, estamos elaborando un estudio que prevé una adopción de una transición justa y que incluye una hoja de ruta, la cual, digamos, hemos dividido en 4 partes. Primero es como el estado del arte y el benchmarking, fase, digamos, desde el cual estamos abordando el marco conceptual de lo que debería ser esa transición justa de la fuerza laboral en el marco de economía baja en carbono, y un benchmark de todas las experiencias internacionales sobre transición justa. Por otro lado, ese mismo estudio que estamos desarrollando está haciendo un diagnóstico para la generación de empleo en 3 subsectores estratégicos, como son los que ustedes ya han mencionado: energía, transporte, agricultura, sin dejar de lado algo que estamos impulsando nosotros mucho, y es en el marco precisamente de este renacimiento verde o de esta nueva visión verde del futuro, y es precisamente todos los proyectos de no solo de adaptación, sino de recuperación de áreas y de reforestación que generan gran cantidad de empleos de restauración, ¿sí? También en este estudio estamos trabajando en 3 metodologías precisamente para abordar esa transición justa en esos 3 sectores priorizados, con una mirada no solo al 2050, sino al 2030, porque estos cambios y estas transiciones no pueden ser abordadas tan en el lejano tiempo. Finalmente, también ese estudio nos está botando a lo que es vital, y es un paquete de recomendaciones para la política pública
relacionada con esa transición justa en esta estrategia que estamos preparando. En este momento, ¿cómo vamos? Estamos combinando el estado del arte y el benchmark, ¿y cuáles son los hallazgos principales? Digamos, que esa transición justa hacia la descarbonización de la economía es un proceso que está presente en la agenda pública y privada desde hace años y que abarca varios periodos constitucionales. En algunos casos, como el de Costa Rica y España, los procesos han alcanzado cierto grado de madurez en sectores estratégicos que constituyen toda la base de esta transición, como por ejemplo es el sector de energía. También vale la pena reconocer el esfuerzo, digamos, que hemos venido realizando de la mano de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, y precisamente hace 4 años aproximadamente, cuando nosotros construimos esa política de crecimiento verde con apoyo, digamos, financiero y técnico del banco, construimos precisamente una hoja de ruta también para el tema del empleo verde, obviamente fuera de todo el tema de la pandemia, porque no, na, nadie, nadie, o por lo menos no lo teníamos avizorado. Y ahí empezamos a ver cuáles eran las necesidades de empleo verde para construir y hacer una transición de una economía que fuera realmente sostenible, amigable con el clima y cumplir con todos los compromisos internacionales. Básicamente, también con base, digamos, en esto que hemos realizado, hemos visibilizado que las políticas públicas tienen que privilegiar, además de todas las dimensiones productivas y tecnológicas, digamos, que pueden llevarnos hacia esa transición justa y esa descarbonización, temas como el bienestar social, el económico, y por supuesto es aquí donde el tema de salvaguardas ambientales y sociales juegan un rol vital para poder garantizar esa transición justa, pero amigable también con el medio ambiente. Eso es básicamente lo que hemos venido trabajando desde el tema de transición justa, pero básicamente en cabeza del presidente Iván Duque Márquez y del ministro Ricardo Lozano tenemos un compromiso total, digamos, no solo a nivel nacional, internacional, desde lo regional y desde lo local, en avanzar en estos procesos de descarbonización con los sectores, con los territorios, empoderando no solo a los mandatarios locales y regionales, sino a la gente. Y algo que nosotros, o que yo digo de manera muy recurrente, es que al final nosotros como ciudadanos, no solo de Colombia, como ciudadanos de la región y como ciudadanos globales, desde nuestras dinámicas de consumo y relacionado con esto de producción, somos los que jalonamos, digamos, ese futuro sostenible y descarbonizado que todos estamos esperando. Muchísimas gracias, Roberto. Sería interesante, tal vez, si se puede profundizar un poco más la creación de empleos en los áreas de energía renovable, movilidad eléctrica, soluciones basadas en la naturaleza y agricultura sostenible. ¿Se puede hablar un poco más de los planes para el futuro para básicamente avanzar este potencial? Claro, por supuesto. Como tú sabes, digamos, nosotros aquí en Colombia tenemos años trabajando, digamos, en esa visión de un futuro sostenible, y hemos empezado, digamos, desde hace muchos años a hacer transiciones y a hacer cambios regulatorios, acciones habilitantes en todos estos sectores que tú mencionas. Como tú sabes, en el sector energía, digamos, y también con la mano de ustedes, digamos, así como de otros multilaterales y bilaterales, siempre, digamos, buscamos toda esa transición energética para volver, digamos, más limpia nuestra matriz de energía eléctrica, no solo para disminuir emisiones, sino también porque nuestra matriz depende mucho de la hidroelectricidad y eso nos hacía vulnerables a los eventos hidroclimatológicos extremos. Entonces, en el sector, por ejemplo, de energías renovables, hemos realizado ya 2 subastas exclusivas para el tema de renovables, garantizando la entrada en ejecución y en operación de 9 parques eólicos en La Guajira y 5 granjas solares, resultado básicamente de esas subastas. La mayoría de estas iniciativas tienen compromiso de entrar ya prontamente en enero del 2022, por lo que se estima, digamos, que a lo largo de estos casi 2 años se están consolidando inversiones anuales mayores a $2,000 millones. Tenemos proyectos, obviamente, de líneas de transmisión sostenible. Ustedes acaban de sacar precisamente también una certificación de líneas de transmisión verde. Básicamente, entre esa totalidad de proyectos que pueden llegar a ser
Imagínate, son, les conté, 9 proyectos de generación, 8 líneas de transmisión, tenemos un proyecto de biomasa, tenemos un proyecto eléctrico. Entre esos 28 proyectos del sector energético como tal, estamos esperando generar 55 mil empleos y unas inversiones estimadas de 16 billones de pesos colombianos. Nosotros desde el Ministerio de Ambiente entendemos también que esto no es solo un tema de un cambio tecnológico, también es un tema de un cambio de visión y de apropiación de tecnologías y esa apropiación de esa visión de desarrollo sostenible por parte de los ciudadanos. Por eso estamos acompañando los procesos de licenciamiento ambiental y social en los territorios donde van a estar estos proyectos, pero también estamos trayendo conocimiento no solo de los de multilaterales, sino que tenemos acuerdos de entendimiento, memorandos de entendimiento con Dinamarca, con Estados Unidos, con Reino Unido, capacitando a funcionarios y empresas sobre las mejores prácticas ambientales y sociales. Pero sabes que estamos haciendo también capacitando a la gente en el territorio, no solo en el gobierno nacional, no solo en los tomadores de decisiones, para lograr todo este tipo de empoderamiento. Por otra parte, en tema de movilidad sostenible, tú sabes, con el banco y con otros socios hemos trabajado en los sistemas de uso de BRT, de transporte sostenible, sistemas integrados de transporte masivo, integrando vehículos eléctricos de carga. Tenemos iniciativas como, por ejemplo, en Medellín, de logística de última carga, donde estamos reemplazando, digamos, estos pequeños camiones que hacen toda la logística por camiones eléctricos también. Pero sacamos la ley 1964 del 2019 sobre movilidad sostenible e incentivos tributarios asociados a esto. Y esto, por ejemplo, a mí que me gusta contar mucho de esta ley, que fue una ley que trabajamos de manera integral. La trabajamos con el Ministerio de Minas, obviamente, porque para transportarse necesitas la utilización de un energético. Trabajamos con el Ministerio de Transporte, obviamente buscando la optimización de los modos de transporte. Trabajamos con el Ministerio de Salud porque entendemos también que la calidad del aire impacta gravemente, digamos, la salud de los ciudadanos, y tenemos unas incidencias en enfermedades crónicas respiratorias. Y trabajamos desde el Ministerio de Ambiente, obviamente, para buscar y optimizar y limitar las emisiones, no solo de material particulado, de óxido de azufre, no solo las asociadas a calidad del aire, las locales y las regionales, sino por supuesto también todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el SENA, que es ese Servicio Nacional de Aprendizaje, ya se encuentra capacitando a todo el sector mecánico en estas tecnologías. Y también tenemos a bancos de segundo piso, así como bancos de primer piso, comprometidos con el otorgamiento de líneas de financiamiento para garantizar esa movilidad sostenible, así como también estamos trabajando en medios de transporte no motorizados. En temas de soluciones basadas en la naturaleza, nosotros desde la construcción del Plan Nacional de Desarrollo quisimos comprometer, y ya que somos uno de los países más biodiversos y tenemos ese compromiso con la naturaleza, en crear un mayor aporte de la bioeconomía, desde el uso sostenible de nuestros recursos de la biodiversidad en el PIB nacional. Y estamos construyendo precisamente con el Departamento Nacional de Planeación un portafolio de soluciones basadas en la naturaleza que se encuentran en diferentes etapas de implementación en el territorio nacional y por los diferentes sectores, buscando soluciones basadas en la naturaleza más allá de las soluciones climáticas basadas en la naturaleza, no solo encerradas en el tema de cambio climático, sino uno con una visión más amplia, buscando no solamente trabajar en todos los temas de mitigación y adaptación al cambio climático, sino básicamente en construir ese futuro. Con el Ministerio del Trabajo y con base, en todos esos estudios desarrollados, estamos identificando cuál es esa información secundaria y primaria para identificar cuáles son las brechas de capital humano e implementar metodologías para socializar resultados y a los actores relevantes en los siguientes años. Estamos desarrollando esa estrategia de cierre de brechas de capital humano en el marco de esa política de crecimiento verde. También proponemos incentivar
capacitación en áreas específicas de acuerdo con las oportunidades, creando las unidades vocacionales de aprendizaje. Estamos fortaleciendo y mejorando la calidad y la cantidad de información disponible sobre empleos verdes para facilitar la identificación del tamaño y la composición de esos grupos específicos de trabajadores y de unidades económicas y su contribución a ese crecimiento que queremos, no solo desde lo económico, no solo desde los beneficios ambientales y sociales, sino también desde la generación de empleo. En esta materia, el DANE está liderando con el Ministerio del Trabajo la formulación de un marco conceptual para la medición de empleos verdes a partir de fuentes estadísticas actuales y nuevas, y el diseño de ese marco conceptual debe finalizarse prontamente. Muchísimas gracias, Roberto. Colombia es otro país que está realmente moviendo con esta agenda. Y creo que han sido muy valiosos los dos ejemplos de Costa Rica y Colombia. Y ahora lo que vamos a hacer es mover un poco y empezar a escuchar de las empresas y de los trabajadores. Y voy a pasar a nuestro tercer invitado, que es Alberto Echavarría. Es miembro de la Junta Directiva de la Organización Internacional de Empleadores. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Usted representa a las empresas de la región, están en la primera línea para actuar y implementar cambios al fin del día. ¿Cuál debería ser el papel de los gremios y de las empresas para apoyar una recuperación sostenible y lograr economías de cero emisiones netas con una transición justa en el futuro, especialmente dado el impacto positivo y necesario del empleo? Muchas gracias, Graham, y un saludo especial al resto de los panelistas, a los que han participado por el BID, por la OIT, la ministra de Costa Rica, el viceministro de Colombia, a Rafael Freire, un fraternal saludo. Es realmente importante mirar esta transición y pensamos inicialmente que este informe va a contribuir enormemente a estimular las transiciones hacia una economía más sostenible, a un ambiente más amable y a un cambio en los consumidores sustancial. Nosotros vemos que este informe contiene temas sustanciales en materia, por ejemplo, de entrenamiento y habilitación para el trabajo de los trabajadores que vivirán una transición. Al mismo tiempo, de la alternativa para que haya ofertas, para que las empresas se puedan sostener en el tiempo en esas transiciones, especialmente en los sectores de menores tamaños. De igual manera, la atención que se debe presentar, no solamente en esta pandemia, sino más adelante, a los sectores más vulnerables. El enfoque es correcto en esa dirección, en este informe. Al mismo tiempo, presenta una serie de propuestas e iniciativas, 5 pilares, varios de ellos ya claramente presentados previamente, que nos dan unos lineamientos de objetivos a seguir. No van a ser fáciles. Igualmente se plantean unos desafíos y en un capítulo específico se habla del apoyo, particularmente también a las empresas, lo cual nos place enormemente registrar. Esta transición justa pues toma un periodo de hasta el año 2050, pero como algunos que han chateado plantean, preguntan si debe tener armonía con los objetivos del desarrollo sostenible. Desde la visión empresarial, nosotros claramente vemos que debe haber esa alineación, que los objetivos al año 2030 serán metas, digamos, del mediano plazo. Habrá también del corto plazo, pero al año 2050 habrá unas transiciones importantes. Quiero destacar que esto es un reto que no es nuevo, ni que esto va a significar que por esta publicación las empresas empiecen a desarrollar actividades. Las organizaciones de empleadores y las empresas mismas vienen muy alineadas en hacer cambios importantes. Sabemos que unos sectores, como lo registra el libro, precisamente en el cuadro, la figura 1.1 describe precisamente cuáles sectores van a ser más sensibles. Pero al mismo tiempo, sabemos que se abren enormes oportunidades.
el concepto de responsabilidad extendida del productor. Es uno que precisamente ha permitido que haya salidas y coberturas. Al mismo tiempo, la posibilidad de entender a las ciudades inteligentes y los programas de cambios, concretamente en asuntos de los empaques, de la utilización de materiales que por su único uso deban tener unas disposiciones de carácter especial, implican toda una serie de cambios. Al mismo tiempo, el concepto cultural hacia el consumidor es otro elemento que registra el informe que nos parece muy atractivo y sobre el cual igualmente, de manera conjunta, debemos trabajar armónicamente. Finalmente, quiero destacar el papel de los cambios y los hábitos, no solamente en el consumo, sino en la cultura y el comportamiento. Las nuevas generaciones vendrán incorporando valores que sustancialmente llevan a la preservación del ambiente y será necesario incorporar desde la perspectiva empresarial todos esos elementos para lograr mantener no solamente el atractivo a los consumidores, sino precisamente cumplir con el cometido que las empresas igualmente impulsan en relación con el empleo. El tema de capacitación, entrenamiento, es clave. Creo que en este conjunto con la OIT y a través del Sinterfor se pueden desarrollar unas actividades muy específicas en los institutos de formación en cada uno de los países. Entonces, recibo con enorme entusiasmo este informe y además las empresas igualmente comprometidas en desarrollarlo. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. El sector privado obviamente tiene un rol súper importante, fundamental, digamos, en términos de la recuperación económica sostenible. ¿Qué éxitos y desafíos se puede compartir sobre los esfuerzos de parte de las empresas en la región para avanzar con una transición justa hacia mayor sostenibilidad? Sí, gracias, Graham, por la pregunta. Efectivamente, hay sectores mucho más sensibles, ya los han descrito, que tendrán que implementar unas actividades mucho más precisas con el apoyo del Estado y obviamente también con todos los sectores de la sociedad. Pero particularmente desde el ámbito de las organizaciones empresariales, se vienen impulsando interesantes actividades en la región. Voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, en Argentina, la Cámara de la Industria Química y Petroquímica viene impulsando toda una actividad en pos de cumplir con cometidos y transformaciones en estos temas de esta industria. La Confederación de la Industria de Brasil, la CNI, viene implementando todos los programas en materia de políticas públicas, en modelos de negocios transformadores, en financiamiento también para esas transformaciones. En Chile hay varias organizaciones, empezando por la Confederación de la Producción y el Comercio, la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA. Y hay particularmente una actividad concreta en temas de energía. La generadora de Chile, AG, está desarrollando toda una actividad transformadora y retadora en una agenda climática supremamente ambiciosa y transformadora en la generación de energía. En Colombia, la ANDI no solamente tiene una vicepresidencia de sostenibilidad, sino que ha impulsado toda una serie de programas al año 2030. Tiene un centro de investigación sobre el agua. Tiene igualmente todo un trabajo sobre biodiversidad y desarrollo. En Costa Rica, pues ya la ministra mencionaba, pero quiero destacar que la Cámara de la Industria de Costa Rica está muy alineada con las políticas que ella misma ha mencionado. El COEP en Honduras ha desarrollado también toda una actividad específica en un programa que se llama Programa Bandera Ecológica de Cambio Climático. En Uruguay hay distintas organizaciones que han desplegado acciones. Menciono las más importantes, la Cámara de Comercio y los Servicios de Uruguay, también como la Asociación Uruguaya de las Industrias de Plástico. También el CONEP en Panamá y la Confederación de la Producción y de la Industria en Ecuador. Vienen desarrollando unos programas supremamente inteligentes, interesantes y además que por su extensión no menciono, pero fundamentalmente
Nosotros vemos un panorama muy grande de actividades que se vienen desplegando en la región. Quiero concluir con esto. La región americana en su conjunto tiene una biodiversidad fabulosa. Tiene unos escenarios no solamente como los que describe la ministra en Costa Rica. En el sur de México y en el norte de Guatemala tenemos un escenario súper propicio para incentivar adicionalmente el turismo, que puede ser una gran fuente de empleo. El tapón del Darién, en la conexión de Sudamérica con Centroamérica. La selva amazónica, que es la mayor biodiversidad que tenemos. Y al mismo tiempo la posibilidad de resembrar, de transformar, generando empleo no solamente en la parte agrícola, como han mencionado, sino en la sustitución de importaciones. Podemos producir muchas cosas sustituyendo importaciones. Y ahí abrimos un enorme potencial de mano de obra a través de estos programas responsables para mantener el ambiente, pero al mismo tiempo de multiplicar no solamente el trabajo, sino la capacidad creativa transformadora de esta región con el apoyo sustancial que tanto el BID como otros organismos de crédito puedan darle en financiación a los estados y a las empresas. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Ahora realmente queremos escuchar de los trabajadores, de la perspectiva de los trabajadores, y tenemos con nosotros a Rafael Freire, quien es el secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores, Trabajadoras y Trabajadores de las Américas. Muchas gracias por acompañarnos. Su confederación representa como 60 millones de trabajadores en 23 países de América. ¿Se puede describir qué es? ¿Cuál es el apetito entre sus colegas para centrarse en empleos verdes, asegurar una recuperación sostenible y reducir la desigualdad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Saludar a todos los participantes, al BID, a la ministra Janina, a Vinicius, a Alberto. Bueno, nosotros de la CSA, estamos comprometidos com uma visão de desenvolvimento sustentável que hemos venido construindo coletivamente desde há vários anos e que está recorrida em la plataforma de desenvolvimento das Américas, La Plada. Planteamos que é necessário reconhecer a centralidade do trabalho em la sociedade e superar as visões conservacionistas que ubica em extremos opostos o ambiente e o trabalho. Por el contrário, desde nossa visão, la relación entre ambiente y sociedad está mediada por el trabajo, a través de las distintas formas de transformación de la naturaleza, que deben reformularse a partir de principios de justicia ambiental y justicia social. Es en ese contexto donde podemos discutir una propuesta sobre empleos verdes. Planteamos que es necesaria una transición justa, bueno, como habló Vinicius, entendida como el conjunto de políticas diseñadas para asegurar que el cambio hacia una producción con bajas emisiones de efecto invernadero ofrezca al mismo tiempo condiciones de vida y trabajos dignas, respeto a los derechos humanos, igualdad de oportunidad a trabajadores y trabajadoras y comunidades implicadas. En el contexto de la crisis global creada por las medidas frente al COVID-19, es aún más urgente y necesario pensar en una transición que garantice los derechos de la clase trabajadora. La transición justa es una reivindicación transversal que pone en discusión, entre otras cosas, las soluciones que consideramos ineficaces, a veces falsas, promovidas por las transnacionales y algunos gobiernos. Estas soluciones mantienen la estructura de extracción y explotación de los y las trabajadoras de la naturaleza, pero la maquillan de verde. Desde ese planteamiento consideramos que la discusión sobre empleos verdes requiere analizar en qué sectores y en qué condiciones se desarrolla esa propuesta, a quién benefician esos cambios. Las propuestas que mantienen las mismas estructuras dan continuidad a las formas de producción y consumo que nos han llevado a esta crisis. No pueden ser la base de una propuesta que pretenda resolver esta misma crisis. Hay que reconocer los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la agua, así como la defensa y preservación de los bienes comunes que son integrales a nuestra propuesta de desarrollo sustentable. En relación
con los cambios que el mundo del trabajo en la discusión sobre la transición energética y el abandono de los combustibles fósiles, es muy importante precisar que además de la necesaria capacitación, como habló Alberto, y discusión de condiciones para los y las trabajadores que están actualmente en el sector. En resumen, estamos comprometidos y comprometidas con la sustentabilidad de la vida, de la centralidad del trabajo productivo y reproductivo. A partir de nuestra visión de desarrollo sustentable, podemos avanzar en la discusión sobre las características de los empleos en el marco de la transición, de la transformación de un modelo de producción. Bueno, muchísimas gracias. Estoy súper consciente del tiempo, pero entonces vamos a terminar con una pregunta última para usted. ¿Se puede decirnos cómo están trabajando con los gobiernos y otros actores sociales para crear más empleos de calidad que estén alineados con los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, nosotros del movimiento sindical trabajamos muy intensamente en los países con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, llevando las propuestas de desarrollo sustentable como justicia social y proponemos, como dije antes, el tema de la plaga. Diversos países de la región participan hace años en el monitoreo y seguimiento de la implementación de los EDS que realizan los gobiernos a partir de la elaboración de informes sindicales que hacemos, espejos o paralelos, y presentamos a los gobiernos en una suerte de rendición de cuentas, pero también visibilizando las perspectivas y temas de importancia para la clase trabajadora. Ese ejercicio hacemos. El tema central, y quiero concluir con esto, é que toda proposta em relação de los empleos verdes, há que entender primeiro que modelo estamos debatendo para este modelo, se estamos realmente tentando cambiar o modelo econômico. Segundo, quem sabe no segundo informe, podemos trabalhar mais o tema da democracia, do rol do Estado. Os países que se apresentam, o debate como positivo, há que ter temas sobre a democracia e consulta. Por exemplo, nossa central em Chile não foi consultada sobre os planos nacionais. Há um tema importante de democracia em Brasil e em Colômbia, os ataques que temos. E quero concluir dizendo muito claramente, para nós outros não haverá emprego verde se não temos trabalho decente. Não haverá emprego verde se não combatemos o trabalho infantil, o trabalho forçoso, se não combatemos a discriminação das mulheres que temos, uma discriminação de gêneros e um respeito aos povos originários dos indígenas. Então, estamos muito involucrados em la construção de uma alternativa, em la construção de los empleos verdes, pero dentro de um modelo que tenha como opção la democracia, la participação e, como disse Vinícius no início, com o diálogo social. Gracias. Perfecto. La respuesta a la pregunta final actualmente fue la respuesta a una de las preguntas que quisimos hacer. Desafortunadamente, realmente nos acabó el tiempo y no tenemos mucho tiempo más, pero antes que salir quise dar mis gracias a todos los panelistas, también a todos ustedes por estar con nosotros todo ese tiempo. Espero que vamos a tener mucho más oportunidades para discutir este a mayor profundidad en futuro. Y quiero también invitarles para que lean el informe y se comuniquen directamente con nosotros en el BID o en el OIT para hablar más de los contenidos del informe, ¿no? Y para la implementación de los contenidos del informe. Bueno, para terminar, quisiera agradecer a todos los oradores al inicio, los panelistas, por una conversación súper interesante, por todos los comentarios que estoy viendo también en el chat. Espero que hemos respondido a varios de estos directamente en el chat y vamos a seguir haciéndolo. Y otra vez a todos ustedes por habernos acompañado hoy día. Yo creo que ha sido un evento súper interesante y espero, como dije antes, que puedan tener el tiempo para leer todo el informe. Muchas gracias a todos. Thank you.